Hello, Hello, teacher. good evening, Indiana. How are you today? Very good, teacher. Okay. So, en unos minutos empezamos entonces. Okay. Good evening, Brenda. Good morning, yes. Sí, ya veo, yo estoy así. Ya estoy en el día de mañana. Ay, fallo igual. Ah, Más que ya me andaban mandando, yo deseaba que me mandaran a descansar 2 días, pero no hubo tal. qué barbaridad. Sigo mal de mi dolor de cabeza, viera qué terrible. Ay, lo siento, Brenda. Hoy estaré desconectada de la cámara porque ando hinchada la jeta. Vaya. I will take into account. Ay, terrible esto de llegar a la maestritud. La experiencia. La experiencia pesa. Okay, sigo por aquí, solo que estoy en otra cosa de momento. Good evening, guys. Hi, good evening. Good evening, Olympia. Good evening, Edwin. Good evening, teacher. Recording in progress. Am I right? Yeah. Am I? Difficult. Evening, Wendy. Good evening, Luis.
Good evening, Janira, Norma. Okay, guys, good evening. Good evening, teacher. Welcome again to another day in the paradise. Otro día más en el paraíso. Yes, okay. Welcome to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Given by Inglés Corporativo, sponsored by INSAFOR. That's okay. So, and it's me, your teacher, Carlos Alexander Najarro. And today we are going to start the unit number 2, okay? It means that almost all of you, or almost we are going to start unit number 2. Okay, yesterday we finished unit number 1, and I hope you have finished all your homeworks. Espero que ya hayan terminado todos sus trabajos. Tuvieron suerte porque hoy estaba un poco relajado, pero la próxima, the next one. La proximita de next one, quizás como a las 4 le voy a estar escribiendo, 4:30, oye. Como yes. Si hubiese trabajado. Ya ¿ah? Esa hora no de pie. ¿Ah? A las 3 que me contacte, yo ya estoy despierta. Eso, excelente, Brenda. No, pero tampoco hay que dejar dormir a la gente. Yo generalmente, generally at me levanto a veces a 1:30 a ver el video y a 4:30 a escribir cuando tengo que pasar notas y clases. Así es que, ahí vea usted, decídalo usted, if you want that I will be your alarm and you are going to receive my message, good morning, please, could you help me with the homework number 2? That's why my recommendation is that you do day per day. It means today, hoy, puede empezar ya con la tarea 6. Tomorrow, tomorrow it's going to be number 7, Friday, number 8, Monday again, number 9, and Tuesday, martes, tendría que hacer tarea hasta la número 10 y el examen de medio curso. Solo hay una persona, y espero que esa persona no pase más, pero ya hizo bastante parte del curso. That's it. Okay. What's up? Today is class number 6. We have to deal with industry vocabulary, okay? And for that, I'm going to share the page number 19, okay? Let me see page number 19. And we are gonna share some questions, okay? And please talk. Raise your hand and talk. Tell me, teacher. So let me see something. I'm here. Good evening, everybody, again. Okay, question. How often do you attend seminars? ¿Cuán a menudo atiende seminarios? I remember when I was young that I went to some seminars. Fui a algunos seminarios to Central America. I was in Guatemala, in Panama, and in Nicaragua. I remember. Long times. They just live in my memory. Long time ago. What about you? How often do you attend seminars? ¿Cuán a menudo asiste a algún seminario, alguna capacitación? Never. Ah? Never.
Never forever. Never, never, ever, never forever. Never ever. Nobody. Nobody. Hey, come on, nobody. Teacher. No, teacher. Hay todos los parlantes. Me escucha, teacher. Yes. Nosotros con calidad, producción, supervisores, estamos yendo a al menos todos los martes a una capacitación. To a training, you say we go all Tuesdays to a training. Training, yes. To a training. Oh, so you see that Edwin goes. Yo creo que aquí hay unos de calidad también que van aquí de los que están con nosotros. Who else? Creo que América. Diana. Creo que va Diana. No sé si va Diana también, no sé si va ella. Pero más sí, que teacher, todo, también. Entrenadores. Es que más que todo es personal indirecto. Mm. Como dice Edwin, mecánicos, supervisores, entrenadores, personal de calidad, ingeniero. Engineers, try to speak in English. Go, guys and girls. trainers, engineers. Yeah, but that's okay. I mean, the one that go, los que van, is it hard to socialize with the people? ¿Es difícil socializar con las personas ahí? Yes, it is, or no, it is not. No, it isn't. Try to answer. Yes, it is, or no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Oh, okay. It's easy for you. And what about, how do you usually break the ice? ¿Cuán a menudo es usted el que rompe el hielo? Gracias. La piscina. Ajá. Usually. What? Usually. 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 O sea que Carla es de las que habla. Parlanchín. No le hablen. That's okay. There are always people, no? I know that you have to know about this theory. Mm-hmm. That is the people that they break the ice. Okay, hey, hello. Even if they don't know anybody, aun si no conocen a nadie. Hola, mire, ¿y usted dónde es? ¿Y cómo le va? ¿Y cuánto tiene trabajo aquí? ¿Cuál es su nombre? Y mire, you know, yeah. There are different kinds of people. Yeah. Hey, and me. You and me and I. Oh, me and I. No, it's, yeah, it's like, sorry, it's, yeah, it's, how is it? Yeah, she and I. She and I. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. In my case, as I told you, I was some seminars in Panama. Panama was a nice city. It's a hot city, but it's a nice city. And it's very nice to socialize with people from Panama, but they are like they are a little bit different from us. Son un poquito diferentes de nosotros. As by example, if you go for a restaurant, si usted va a un restaurante, ellos algo así como, no es así como, like us, que, ¿qué le voy a dar? Sino, ¿qué quiere? Algo así, and you feel like, what's up? Son así, it's part of the culture. But it's a nice city, Panama, and it's very hard to socialize with the people from another countries, but when you discover, even you make friends, it's good. Cuando empiezas a hacer amigos y no mire, bueno, total sale igual que el meme. Yo yendo a otro país y queriendo quedarme a vivir ahí, because the transport means they are very good. Los medios de transporte son bastante buenos y mejores en Panamá. But as they say in San Miguel, pero como la calor allá es tremenda. It's very hard. Okay, yeah.
La calor, they have 2 degrees more than us. Tienen 2 grados más que nosotros. Wow. Yeah. Imagine if we are here by 37 degrees, they are on 39 or 40. But the capital is beautiful, and but it's also expensive. Es más cara, es una de las ciudades más caras después de Costa Rica. In Central America is the second expensive city after Costa Rica. Costa Rica es la más cara, after Panama, I think so that after goes Guatemala, I think so that after goes Honduras, I think so, Nicaragua, and at the end is we are El Salvador. That's why they say that the people that travel from Central America to this, they eat here in El Salvador. If you want to know, si quieren saber, hay un índice que se llama el índice McDonald's, creo que le conocen. McDonald's es como un indicador de acuerdo a cómo está la economía, por lo menos de alimenticia en cada país. ¿Cuánto cuesta la Big Mac in this country? And it gives to you like an indicator, como un indicador de cuánto más o menos es la diferencia. El índice Big Mac se llama. Exacto. That's the point. So that's my experience going to seminars, guys, but it's very difficult. I have been in a lot. He estado en varios. Así como he conocido estudiantes, capacitas, Bueno, la última no pude ir. I couldn't go, but I would like to go to Ecuador. Tenía una invitación para ir a graduarme de último a Ecuador. Pero ahorita Ecuador está even today in Quito, there was an event. Hubo un evento, algo así en Quito, porque les han permitido, they can have guns, pueden tener armas. And if I am Salvadorian, I don't know what is going to happen. But it's good seminars, trainings, that's it. Okay. If you can, I invite you that you can enjoy that event. Just say, I know that it's very hard to make friends at the beginning, but after they are good. Okay. Vamos entonces a la lista. Attendance list. Es meme, ah, no. Ok. Después de esto empezamos a trabajar. Aquí teníamos que hablar. Okay, welcome again to another day in the paradise. Today is Wednesday. Wednesday, let me see. Wednesday 19. Aideli Sania Romero de Guzmán. Presente, teacher. Good. Brenda Elizabeth Cerón. Present. Good. Selena Janet Arevalo. Present, teacher. Ah, yeah, I see the girl, the picture with the girl with the legs over the windows. Cristian Eduardo Rodríguez. Okay, I don't know. Denis Gerardo Vázquez. Diana Carolina Meléndez. Hi, teacher. Hi. Diego José Alvarado Mos. Present. Edwin Ernesto Sánchez. Present, teacher. Edwin Leonel Flores. Present. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Here. Henry Luis Castro Núñez. Isabel Rocío Vázquez Alfaro.
Jorge Antonio Andasol. Good. Karen Lizette Blanco. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo Rivas. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Present. Paulina Olimpia Peña. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Present. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Okay. After that, we are going to read our conversation, guys. Conversation time. Listen to the teacher, read the conversation and practice with a partner. Rick, my name is Rick. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. I am Jack. I work for Enix Inc. What does Enix Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Oh, Panama, 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 nice city, Panama. Okay. Mm-hmm. Okay, that's it. Again, let's gonna read everybody. Let's gonna repeat after me. Please open your mix. At the count of 1, 2, 3, follow the leader, leader. I know. My name is Rick. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I am Jack. I work for Enix Inc. What does Enix Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Okay, now you are gonna be divided in groups, please. You are gonna practice the conversation. You know what are branches? ¿Saben qué son branches? Perdón? Branches. Branches son oficinas. No. I'm big. Week and where are the headquarters. Branches, they are different offices. Confecciones Gibboa, does it have branches? ¿Tiene diferentes sucursales Confecciones Gibboa? No. That's why. So branches es como digamos un banco, banco agrícola, a bank. The headquarters is in, I think so that is in near to Salvador del Mundo. Ahí están las oficinas centrales de
del banco agrícola. Okay, but they have many branches. Tiene cuántas sucursales? We don't know. But the headquarter is near of Salvador del Mundo. That, those are branches. You know where our branches then right now? Yes. Sí, ya entendimos que son branches. Yes. Bye. Vamos a ser enviados a los grupos. Por favor, practiquemos. Y van contestando también preguntas. Las preguntas que están ahí, ¿verdad? Veamos. Empezáis y después voy yo. O yo empiezo bueno. Empiezo y luego intercambiamos. Va a ser. My name is Fred. Nice to meet you. ¿Me encuentro? Sí, es que estaba viendo el folleto del curso anterior, del módulo anterior. Yo solo veo una pregunta y no sé cómo. No, de tú. Dos. What two question would you ask to Rick? Es que son dos preguntas las que usted debe de crear. Oh, nosotros debemos crearlas. Yeah. Para preguntarle a Rick o a Rick para continuar la conversación. Okay. What two question would you ask Rick? ¿Qué dos preguntas le harías a Rick para continuar la conversación? Ok, ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces repasemos la conversación ahorita y luego hacemos las preguntas. Ok. Okay. ¿Quién? 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 ¿Quién?
Empiecen ustedes dos. Diego. Es que el teacher lo pone nervioso. Ya me voy. Ah, dale, dale. My name is Rick. Nice to meet you. Headquarters. The headquarters. Teacher. Hi. Rick, and where are the headquarters? Is correct? No, because but that question is the where are the headquarters? Headquarters. Is correct? Headquarters. Headquarters. Yeah. Okay. Headquarters. Okay. I'm Rick. Are you Jax? Okay. My name is Rick. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Enix Inc. What does Enix Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packing companies. Packaging companies, no? Packaging. Packaging. Packaging companies. Okay. Yeah. Packaging companies. Packaging. Packaging. Packaging companies. Packaging, yeah. Oh, I see. Manufacture cardboard boxes for packaging companies. Packaging. ¿Cómo? Packaging. Packaging. We manufacture, así va, manufacture cardboard boxes for packaging. 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 Companies. Yeah. Okay. Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes. It does. We have three manufacturing branches in the country. We are in it in Dujac. We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does in it have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Teacher. Hi. La pronunciación de packaging. Yeah. Y manufacture. Yeah. Okay. Manufacture. Ahora usted, Chris. ¿Cuál no ha leído la? Remember that you have to create another two questions, guys. Esta palabra. Which one? Packing. What? Pack. No. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál? Packing, dice ella. Packing. La que está de con Jack. Ahí está en el chat algo más o menos. Ah, va. ¿Ya lo vimos? Sí. Es packaging. Packaging. No packaging, ¿verdad? Sino que un poco el acento en la primera. Packaging. Ah, packaging, es cierto. Packaging. ¿Qué es en español, teacher? Empacar. Ah, empacar. Sí. Qué curioso. Es que dice, we manufacture cardboard boxes. Nosotros hacemos cajas de cartón para compañías que empacan o compañías que hacen empacaje. Ándale.
That's it. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos, let's gonna create the question, guys. Vamos a crear las preguntas. Okay. En el dinero en Panamá. Y Rick le tiene que preguntar a Rick le tiene que preguntar a Jack. No, Jack a Rick va. Sí, sí, sí. Ajá, por eso vaya. Termina ajá. En they are in Panama. Ahí punto. Y ahí le ponemos, ajá, what do you do for living? Sí. Ajá. Jack, Rick. Va. What ajá. Do you do? No Rick, sería más fácil una pregunta como where are the branches? ¿Dónde están las oficinas? ¿Dónde están las otras? Pero igual también el otro no le pregunta, no le no, no está que a qué se dedica, no él, ajá. Ah, bueno, eso sí, va, también podría ser también uh-huh. Una conversación ya en el seminario. Ajá. Que los dos ya están conociendo un poquito mejor. Eso, Paulina en Mr. Parrilla. What do you do? Responde bicho. A ver. A ver, cuestión. Hola. Hello. Hola. Okay, by the chat. Share a question that you did to Rick. Por el chat compartan una de las preguntas que le hicieron a Rick. O si quieren compartir las dos, mientras explico qué van a hacer y lo vuelvo a enviar a sala, ¿ok? You are going to be sending to the breakout rooms again. So, you are going to do exercise number 4. You are going to list 3 companies. Maybe, I mean, they have to be companies from El Salvador. They have to create companies in El Salvador. You have to list the name of the company, at least 2 branches, and the headquarter. O sea, el nombre de la compañía, donde están 2 sucursales y dónde está la oficina central. Pueden ser de El Salvador, deberían de ser de El Salvador, pero si usted dice no hay, pues, por ejemplo, que podríamos citar quizás Simán, por ejemplo, Simán. Voy a poner Simán, la compañía Simán. Ya tiene en Nicaragua, and they have Nicaragua, and they have, puede ser aquí nacional, va. Tiene, por ejemplo, Simán, que Santa Ana, creo que hay un Simán Santa Ana, ¿no? Por eso mejor cito internacionalmente. Digamos que hay uno en, sí creo que hay uno en Honduras y hay uno en Nicaragua, póngale. Y creo que hasta en Costa Rica. ¿Y dónde está el headquarter? Y sin El Salvador, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Veamos, Parrilla, ya citaron, what do you do for living? Ese a living, ¿no? Es for a living. What do you do for living? Ajá, what do you do for living? No for a living, es for living.
Recuérdense que es lo mismo cuando usamos for en ing después, ¿verdad? No es for a living, es for living. Solo ellos dos compartieron preguntas, dejo de compartir y vámonos. Si alguien tiene, me las puede seguir compartiendo. Vámonos otra vez a las salas. Ya sabemos qué vamos a hacer. Teacher, hello. Teacher, creo que no nos hace un favor, bueno, no me hace un favor mandar siempre las... La picture. La captura, porque, ajá, porque fíjese que a mí se me dificulta estarla viendo. Ok, perfecto. I do it. I will do it. Teacher, en el grupo de nosotros mandó a Jorge y Jorge solo está de oyente. ¿Y cuántos son ahí? Dos. Walter. Bueno, tres. Ah, vaya. Pues es lo que tengo, porque no todos están de tres y en algunos tengo oyente. Quiero ver a dónde mandé a Jorge. Ah, pero solo hay dos, Walter. Yes. Vaya, ah, pues ya voy a ponerlo por ahí con alguien. Perfecto. Ok. Gracias. Es Rick. Está presentando. Sí. De ahí, ¿qué podemos hacer otra pregunta? ¿Qué estás haciendo? Parece que le dice, vaya. Mi nombre es Rick, dice, encantado de conocerlo. Sepa. Ajá, sepa, sepa. Así como se escucha. Sí, sepa, sepa. Lo que es la compañera de los aviones. Ok. Sí, ajá, sepa. Sepa. Uh-huh. Ranchers. CEPA. Compañía sepa. Sepa, ajá. What is the name of the company? Es la compañía que se encarga de todos los vuelos del aeropuerto. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Ah, no la conocen como sepa. Ajá, por eso, pero significa Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Ah, pues yo le digo abreviado, sepa. Sí, no, es que así es, sepa, de todo el mundo la conoce como sepa, pero quería estar seguro que qué era. Sí, eso es. Uh-huh. Ok, branches, Paulina. Aquí en Comalapa, el Aeropuerto Internacional de Comalapa. That is a branch. What is the headquarter, Olimpia? Aquí en Metrocentro. Excelente, Olimpia, good. Alguien informada, ¿no? Sí, ya vimos que sí. Dice. Hi. ¿La compañía nosotros la inventamos o tiene que ser una compañía? No, tiene que ser ya una compañía establecida, Leonel. Ah, por ejemplo, Walmart. Porfa, ¿perdón? Walmart. Ajá, Walmart, sí. Ah, y solo vamos a poner dónde están las sucursales, tres sucursales. Exacto, dónde está el cuartel general o las oficinas centrales, el nombre de la compañía, sí. Ah, está bien. Ok. Ok. Problems, guys? No.
Okay. Question, guys. Hello, teacher. Hi. Solo más el recuadro con la compañía. Vamos a poner la sucursal o sucursales. Yes. At least two branches. At least two. Two, por lo menos. Mm-hmm. Three companies, tres compañías, two branches, and the headquarters. Okay. Ya tiene miles. Yeah, could be la okay. Yeah. But where is the headquarter? Headquarters in home. En todos lados. No, la oficina central es. Tendría que estar en San Salvador. La capital. Okay. Yo, las principales están en El Salvador del Mundo, la mayoría. No, pero las oficinas ajá, la mayoría, pero no todas. Este, podemos poner. Eso se confía. ¿Cómo se llama esa empresa? De donde están los teléfonos, la Xiaomi. Telefónica. Telefónica. Telefónica también está en El Salvador del Mundo. Exacto. Tigo está en El Salvador del Mundo. Creo que Claro también está ahí. Todas las telefónicas están ahí. Ajá, ya. Porque en otro lugar no sé, al menos que pongamos imán ahí en metro, ni aunque sea. Este. Uh-huh. Bueno, entonces pongamos, entonces si quieres ponemos telefónica. Bueno, compañero, telefónico. Que hay muchas sucursales. Por ejemplo, y se puede decir como los departamentos, no sé. Ah, bueno, estamos. Teacher. Hi. I have a question. Tell me. Más o menos le entendimos, pero en lo que nos puso a hacer es que vamos a decir como dónde nació la compañía que hemos elegido y en dónde están las oficinas centrales y si tiene varias sucursales y dar algunos ejemplos. No donde nació, the name of the company. Okay. The name of the company. I mean, that is the name of the company. No. Uh-huh. The name of the company. That it's here. The name of the company. The name. Branches. O sucursales. Uh-huh. Y donde están las oficinas centrales. Okay. Y van a ser tres compañías. Yes. Y al menos dos sucursales. Okay. Como por mencionar los departamentos. Más o menos. No, los sucursales, por ejemplo, digamos Walmart. Walmart headquarters está en El Salvador del Mundo, creo, ahí por la Avenida Olímpica. Y tiene uh-huh. branches en Soyapango, branches en I don't think so. En la Constitución, as by exam. Okay. Bueno, más entonces, o menos. Podemos poner una sucursal también ahí en okay. la de Zacate o el aeropuerto también. Uh-huh. Something like that, exactly. O en San Salvador, que también yeah. hay. Va. Ahí es. Cierto. Hi. Dice que tienen que ser tres empresas con sucursales en su país. Sí. Más la ubicación, o sea, la sede. Pero sí. La mayoría son nombres propios. Por ejemplo, tenemos el Dollar City. El Dollar City es un nombre propio. La empresa se llama Dollar City y la sucursal igual Dollar City. Ah, pero el punto es saber dónde están las oficinas centrales, Walter. Eso es headquarters. Headquarters son las oficinas centrales. Por eso, headquarters. Ajá. Las demás son sucursales. ¿Cuál es la primaria o la central? Varios han puesto, por ejemplo, pongamos Telefónica.
Telefónica tiene un montón de sucursales, pero la sucursal, la oficina central, ¿dónde está? En El Salvador del Mundo. Ah. Todavía no he llegado por allá. ¿Y usted dónde vive? Where do you live, Walter? En Zacatecoluca. Ah, en Zacatecoluca. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué? Ah, va, en Zacatecoluca está... ¿Qué está ahí? Give me a good... ¿Walmart no hay ahí? No. Ni lo conocemos. Atex. Sí, hay hay pizza. Ajá. Ajá. Hay despensa. Hay vaya, la despensa, por ejemplo. La despensa. Hoy la despensa... Nosotros pusimos la despensa de Don Juan. Ajá. Que es la company. Ajá. Branches, Maxi Despensa. No. En teoría son de la misma familia, pero no son. La Maxi Despensa familiar es de otra, no, de hecho es de otra línea. No, creo que sí, la Maxi Despensa pertenece a la misma línea del grupo Pais, Walmart. Sí, es cierto. Sí, porque hace años la compró el grupo Pais. Pero en Headquarters le puse Zacatecoluca. No, el Headquarters está en El Salvador del Mundo, que son las oficinas centrales de Walmart. Por Dios. Sí. History, guys. Yo trabajé para las despensas de Don Juan. Pertenecían a Don, si no estoy mal, a Don Juan José Domenech. Sí, a Juan José Domenech creo que pertenecían. Él las vendió en su momento, cuando vino aquí Walmart, se las vendió al grupo Pais. Ajá. Bye. Sí, pues de ahí, bueno, no, la otra que nosotros hemos puesto es Hanes Brand. Hanes, que es la compañía. Uh-huh, qué bueno. Pero, ¿y esa es la rama o tiene alguna oficina central? No, esa es la propia. ¿Y tiene alguna sucursal? Es Jiboa. ¿Sí? Jiboa, Pedregal, Textiles. Vaya, Sox. O sea, esas podrían ser sucursales de Jiboa, ¿no? Son sucursales de Hanesbrand. Ah, va, entonces, pongamos, ¿y dónde está el headquarter of Hanesbrand? Ahí eso sí. No. No está ahí mismo. La propia de Hanes tiene que estar en Estados Unidos. Vaya, entonces ni modo, tiene que ponerle USA, póngale aunque sea, y después pone las sucursales. Pues sí, eso es lo que le digo, que a veces tienen que saber dónde está the headquarter. Sí. Dice. Sí, tres compañías, dice. Hello. Tres compañías, vamos a buscar. Yes. De tres. Ah, está bien. Tiene que sacar una. Hey. Captaron mi peor ángulo en esa foto. Me han avisado tu smile. Don't worry. Don't worry, be happy. I have 5 years. How do you say in English? Tengo 5 años trabajando para INEX. Sí. Oh, ¿y eso por qué? No, estamos terminando la segunda pregunta que no. Cuando dijo usted que el anterior. Ah, I've been working for. Eso es si digo la cantidad de años. Y si digo desde cuándo empecé diferente.
La primera es, he estado trabajando por 5 años. Y la otra es, he estado trabajando desde el 2018. Ah, ok. Thanks. You're welcome. Los otros días ya lo terminamos, lo de las compañías. Ok, good. Ya lo vamos, ya vamos a ver cómo lo compartimos y luego pasamos al otro. Ya vamos a salir de la sala. Ok. Ajá, where does el aeropuerto sería cuál otra más dijeron. Metrocentro and airport. Teacher. Mm-hmm. Hi. De casualidad usted no sabe si Mr. Don't tiene, porque en San Google no aparece la dirección de la de las branches. De las branches. Uh-huh. Entonces, ah, es que tiene la... varias branches. Porque aparece una en San Salvador, pero por lo que pasa es que es difícil definir. De hecho, entiendo que Mr. Donut es del señor Fito Salume, el cual es dueño de Molino de El Salvador Molsa, y creo que ahí están parte de las oficinas centrales también. Oh, entonces es Soyapango. Ya es San Salvador. Ya es San Salvador, porque el límite se establece a donde cruza el río hacia el Guate. Esa es la línea divisoria entre Soyapango y San Salvador. Entonces le podemos poner así, de que está en San Salvador. Porque exacto, the headquarters is San Salvador. Ok, thanks. You have to ask, your teacher knows. Ah, come on. No, me pregunte. Historia de empresas, ¿qué vamos? No solo de Jiboa, no he hallado. Jiboa tiene mi edad, casi ya laborando. Pero quiero saber historia, cómo vino aquí. Sé que pertenece a Hans Brand de la USA, pero come on, that's it. Es una de las. Podemos poner ese entonces, podemos poner de Jiboa. Claro. Y solo que ¿dónde está el headquarter? En Estados Unidos, es la oficina central. Ah, vaya, entonces Jiboa es una sucursal, dicen textiles. Exacto. Y la otra son sucursales. Textiles, Cox, El Pedregal, Jiboa. Son 5 en El Salvador. Ah, okay, they are 5 branches in El Salvador and the headquarters is at the US. Okay. Esa sí está en Mr. Go, mire, esa. Las oficinas, ¿cómo?, centrales de Hanes Brands, porque la empresa es Hanes Brand. Yes. Uh-huh. Hanes Brand Incorporation. Oficinas. Tenemos un minuto. Entonces. Yes. Ah, pues hagamos la de Jiboa. Ok. Confecciones Jiboa. La compañía sería Hanes Brand. Esa sería una sucursal, la Jiboa. Ajá. Exacto. Es Elina. Sería Hanes Brand Incorporation. Hanes Brand Incorporation. Sería el Rosario La Paz, Confecciones Jiboa. Eso sería una sucursal. Uh-huh. Ajá, hay 5 sucursales en El Salvador. Sí, pero... Ah, pero la sede está en... En USA. No, pero sí se acuerda la ciudad. Okay. If you can take pick, maybe vamos a ver si las podemos proyectar. If you can take the pick of your work, del que ha hecho, it will be okay. Y las voy a tratar de proyectar para que veamos y analicemos el trabajo de cada uno, chicos. Y me las mandan si quieren al grupo.
Igual en el grupo las podemos ver todos, pero vamos a ver si tenemos tiempo a proyectarlas por acá. Mientras tanto, let's gonna go to another exercise. Let's gonna do. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Okay. So sorry, guys. It's just to create an environment. Okay, let's gonna define the words, these words. Let's gonna see. Let's gonna look for the best meaning of this. Banks. What are banks? Let me see banks. Let's gonna write down here the numbers. Text. Let me see. Text. Banks. Let me see. Beauty, construction, textiles, and economic finance. Bank is done. Good. Soft drinks. Soft drinks. Soft drinks. Beverage industry. Very good. Beverage industry. Guided tours. The tourist industry. Tourism industry. Tourism industry. Cardboard boxes. The packaging. Packaging. That's the word. Packaging. Packaging. Packaging industry. Buildings. Telecommunication industry. No. The construction industry. Excellent. Good. Construction industry. When you say buildings. Mobile phones. Mobile. The telecommunication industry. Medicine. Pharmaceutical industry. I'm in seven. Okay. Oh, you prefer pharmaceutical. Pharmaceutical. Pharmaceutical industry. Okay. I need to practice more. Yeah. Car components. Automotive industry. Hair salon service. Yeah, and hair salon services. Beauty and personal care industry. Lara Kill is Whisper. 9. Clothes. That's Hiboa. Hiboa. Yes. Confecciones Hiboa. Clothes. Textile. Textile, I think so. That is not textile. Let me see. Textile. But I'm gonna check it. Don't believe in the teacher. Come on, you have to. Textile. Yes, I do. You see? Textile. No, it's textile. It's textile. We did it. I know. Okay. That is the textile industry. Okay. It's done. So can you send a pic to the WhatsApp? I want to see if somebody, I'm sharing my WhatsApp. You are going to see my messages, my prohibited messages. You are going to watch my prohibited messages. Hey, nobody sent pictures what you did. Yeah, I'm going to send you to the breakout rooms, but I want to see the work that you did, the companies
the branches, name something like that. O at least you queremos can share pastel, on the chat. Queremos pastel. Está comiendo pastel, Dennis. No, no está. Dennis. Happy birthday. Happy birthday. Really, Dennis? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah, claps. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Que baile. Excellent. Happy birthday, Dennis. Yeah. Happy birthday. We are gonna start. Necesito dinero. Ah, no va. Estas son las mañanitas. Sorry, el mismo cantante, different song. Okay, el mismo cantante, Pedro Infante, different song. Sorry. Okay, that's why I'm not thinking. Necesito dinero, pero mucho dinero. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. That's it. Okay. Not worry. So. Thank you so much. Thank you very much. Good. Okay, guys. Nobody shared. No les pude ver el trabajo. Nobody shared the work that you did. Oh, okay, there are some. Okay, thank you. Just Dennis saying thank you. Let's gonna do exercise number 6 again here. Okay. Write sentences to describe expertise and the industrial classification of the business below. Share sentences with a partner. Fix and care. Fix and care. ¿En qué industria estamos? ¿Cuál sería la oración? The beautiful and the personal care industry. No. Porque sí. Fix es reparar y no podemos reparar. En esa industria no se puede reparar. The automotive industry. Maybe. Yeah. We can say we fix and care about your car. Nosotros cuidamos tu carro. Nosotros cuidamos y reparamos tu carro. We fix and care about your car. Reparamos y cuidamos tu carro. Enjoy and travel. Which one? The tourism. Thank you, Paulina. And thank you, Ronald. Tourism. Enjoy and travel with us. Could be. Viaja y disfruta con nosotros. Business bank. Financial industry. Business bank. Vamos a decir algo que es mentira, pero ni modo. Cuidamos el dinero. We take care of your money. ¿Qué les parece? What about? ¿Qué les parece? What do you think about? Perfect definition. Perfect definition. Cuida nuestro dinero. Hey guys, come on. Seguro que nos cuidan. Sun Resort. ¿Qué podemos poner de Sun Resort? Enjoy your vacation. Ajá.
Ah. Tourist industry. Uh-huh. Tourism industry. But we have the tourism industry with enjoy and travel. A menos que la pongamos a la industria farmacéutica. Enjoy and travel. Anova. De su resto. The pharmaceutical industry. Come on, guys. He's gonna take a vacation. Take a vacation. What's up? ¿Qué pasó con mi risa? Vacation. Pero me da risa su risa. No, pero viera, el grupo de Evelyn me captó ahí, me dejaron en imagen con friseado con un gesto así como they don't take my best angle, no tomaron mi mejor ángulo. They didn't take my best angle. Aha, uh-huh, what about the sun resort? The constraints industry. The what? Yeah, but what about enjoying travel? We take a vacation. Again, oh, enjoy your vacation. Okay, I'm gonna obey you. Enjoy your enjoy your vacation in the sun resort. The sun resort. Enjoy your vacations. Sorry. In the sun resort, maybe. That's it. Muy contenta con lo que has hecho. De verdad, gracias. Ah, no. That is not me. I'm just kidding, guys. I'm just kidding, guys, because you need to smile. Para que no se me aburran, okay? So, let me see. Let's gonna do this. What do you have to do? Okay, what are you going to do right now? You are gonna have like 20 minutes, and after I'm gonna go with attendance, you are going to create a conversation about your company, describing product services. You can use the conversation model in exercise 2. Y después van a presentar la conversación. Quizás acá sí lo voy a... No sé, pero es que hay algunos que están de oyentes. No sé si me confirman, porque aquí sí tendrían que hacer grupo de 2. Estamos 23, o sea que son 11 grupos. Let's gonna see. Ah, y 100 grupos, no hombre, 11 grupos. Veamos. Volver a crear... Let me see. Oh my God. Y no recuerdo quiénes están de oyentes ahorita. ¿Quiénes están de oyentes? Levanten la mano, digan yo. 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 Sí, porque aquí van a crear una conversación solo de 2. Niños, solo como. Ya están los grupos ahorita. Pero le voy a dar un tip para Américo dijo que iba a estar de oyente. Sí, no sé. Sí, Américo sé que está ahí. Por eso es de que no he visto, pero no he visto dónde me quedó. Si no, pues en grupos de 3 y lo vamos a hacer así, de modo así como está. Ya ven, porque a veces no es que no vuelvas, no haga grupo de 2. Digamos, por eso es de que a veces hago grupos así más pequeños, porque algunos están de oyentes, a veces se desconectan y se me quedan solos. That's the problem. Aquí me ha quedado hasta un grupo de 4. Ojalá que sea el de nosotros. No, sí, es que se volvieron a intercambiar, so sorry. That happened. Okay.
ni modo, de tres y ahí vamos a ensayar, niños. No vayan a decir, mire, lo hago así porque hombre, a veces se desconecta uno y se queda el otro hablando solo. Y en lo que me dice, mire, se me va el tiempo y después vuelvo. Entonces, por eso quedan de tres. Así, si se desconecta uno, quedan dos siempre, ¿ok? Okay. Va, va, ya están hechos ahí. Les voy a dar el tip, niños. ¿Cuál tip les iba a dar? Teacher, vamos a hacer en base a la empresa lo que vamos a hacer. Sí, van a preparar una conversación de su compañía. Van a preparar una conversación de su compañía describiendo los productos. Pueden usar como eso. Hey, va, por ejemplo, algo así como, where do you, in which department do you work? ¿En qué departamento trabajas? Ah, yo trabajo en producción. Ah, ¿y qué haces? Ah, yo preparo los modelos para no sé qué. ¿Y tú? Ah, yo trabajo en mantenimiento. Ah, en mantenimiento. Ah, nosotros vemos las máquinas. Ah, qué bien. Y cosas así, más que todo, una conversación así. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Todos entendieron? Yes. Okay. Yes. Yes. Ay, solo. Ah, aquí ya empezamos. Aquí tengo un detalle. The conversation. Vaya, primero podemos empezar como saludándolo, digamos. Hola. Hola. Sí. Vaya, está bueno. Aló. Hola. 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 Dicen. Sorry, hello. Y será la conversación, digamos, solo de dos personas. Si quieren la pueden hacer de tres, porque de tres están los grupos. No solo de dos. Lo que pasa es que hay tres en el grupo. Yo sugeriría que si la pueden hacer de tres, mejor para que de una sola vez se incluyan todos en la conversación. Parece que hicimos los tres. Producción entonces como general. Ahí viene el teacher, pregúntame, teacher, ¿puede ser de una solo, de un solo departamento, verdad? Sí, también, o sea, tienen que hacer una conversación como en el modelo. De hecho, pueden incluirse los tres de una sola vez para que todos estén en la conversación. O podemos hacerlo como hablando de nuestro departamento, que es lo que también hacemos. También puede ser como que se reúnen, por ejemplo, en un training, en una capacitación, y cada quien, digamos, habla de su departamento, así rapiditamente. Bueno. Ok. Sí, lo que se encarga. Uh-huh. Ajá, y lo que cambiamos solo es la información de... La información está para dar la idea de cómo vamos a hacer. Ajá. Y vaya, como nosotros, bueno... Estamos... Bienvenido a Lisboa.
estamos, ajá, como este es nuestro lugar de trabajo, como estamos en producción. Pongámoslo así, confecciones y boas. No, ah, pero el suyo. Ah, Luis. Luis, uh-huh. Ok. Hi guys. Guys. Ajá. ¿Cómo era? How it's going? Y ahí ustedes responden. How is, ¿cómo se escribe? How is going? How is going? How is it going? No, ya leí. Que yo iba a presentar con Celina, pues. Sí, pero dejaste que Celina hablara primero. No, yo no, al principio yo te dije que le es que yo te estaba explicando que al principio como que vamos por el pasillo, por ejemplo, con Walter y como que nos encontramos contigo y te digo, hola Celina, te presento a Walter. Viene Walter y te dice, hola, este es vos iniciar la conversación. Exacto, y no, ajá, así te dije, pues. No, no, sí. Claro, pues, ¿quién va a presentar a quién? No, es que yo así les dije y me dijeron, está bien, vamos a anotarlo. Y yo... Ahí entra Monix, Wendy. Ajá. Le dice, hi, Paulina. My name is Wendy. Nice, ajá, to meet you too. Hey, hey, pero yo, qué largo ese diálogo, no, niños. Es una base. Ah, bueno. Sí, o sea, de ahí estamos agarrando los teachers como para más. Hey guys, how is it going? Hi, Sophie, pretty good. Hello, Sophie, how are you doing? We did not see you at the party last night. Well, I really wanted to go, but unfortunately, I was out of town. Oh, we had a great time. It was a barbecue party at Karen's house. We enjoyed the pool and prepared the ribs. Yeah, everything was absolutely delicious, wasn't it? Sure, but don't forget the music. It was awesome. We danced all night long. It's a real shame I couldn't go. And did you, by any chance, see Paul? Why are you asking that? Actually, I want to know if he went to the party with Rose. I'm not quite sure if I saw him. But what about going to our house to see the picture that you find that out? Sound like a good plan. Let's go. The parts up. Finish. Too long. Pero según le podemos leer ese picture. No, come on. Too long, y más estar diciendo, mire, guys, no, hombre, un diálogo corto. Hello, Paulina. Hello, Wendy. Hello, Ronald. ¿Cómo les va? ¿Y qué hacen en su departamento? Ah, mira, nosotros eso. ¿Y tú? Ah, qué bien. Ah, bueno, nos vemos después. Bye, bye. Ah, pues sí, va, más fácil. Que así es, un diálogo corto, de como que se están en, como que estuvieran en, como que están en alguna reunión en algún café, que a veces tal vez la compañía hace alguna reunión cuando los va a regañar, después de la regañada preguntan, ¿qué haces? ¿Cómo te fue? Y todo. Nunca, never have done, nunca lo han hecho. No. Va. Cuando lo reúne el supervisor, va, vengan todos, dependiendo del supervisor, hay uno que va. La pregunta, yo siempre me he hecho la pregunta, si le voy a dar pan con café a mis empleados antes, ¿se los doy antes o después de la regañada? Antes, qué malo, qué malo. ¿Por qué antes? No, yo también digo antes, porque ya después no lo van a tomar a gusto. Antes, después no saben mucho. Ajá, ya.
Después ya no lo van a agarrar. Cabal, después ¿quién dice que no? Me lo tiran, así es que está saludando, que tú llevas de cafetería. Sí. Es que ya cae mal uno ese. Cabal, ya. No, por eso primero el cafecito ya le baja los ánimos para la the scolding. Sí. Y después de la regañada dicen los trabajadores. Ah, no, pero regaló el café. Cabal, no. Para eso mejor no hubiera dado nada después de la regañada, mejor te lo doy antes. I'll get you after. Okay. Doing, guys, because 5 minutes are missing. No, 10 minutes, I will give it to you. Okay. Sigamos, chicos. Okay. Entonces hagámoslo más fácil, así como. Por eso, entonces ya tenemos lo primero. De lo que sea. Ahorita la vamos a preguntar. Coach. What? Coach. Teacher. Tell me. Perdón. ¿Verdad que coach significa alrededor de entrenamiento normal? ¿Cómo? Como por ejemplo, nosotros, el muchacho me está preguntando de qué él es entrenador de costura. ¿Le puedo poner coach? Coach. Ajá. Trainer. Coach generalmente es la más, es la más común. Coach. También está trainer, pero coach pueden usar la más común, coach. Bye, I am the coach. You are the coach, yeah. Coach. Okay. Coach. Bien, la que la ¿cómo se dice 91? ¿Cómo? 91. ¿91 o 91? No, 91. Porque como nos está diciendo que hablemos de nuestras ocupaciones en nuestra área de trabajo, díganos cómo se dice 91. Eso no es una operación. Las operaciones que hacemos. Ah. Sí, pero es lo mismo, 90. Sí, pero es que sería 91, es 91. Yeah. Ay, mejor pongámosle así, Brenda. Brenda. ¿Mm? Uh-huh. ¿Qué padre, teacher? Le voy a compartir nuestra idea. Uh-huh. El saludo, hello, my name is Brenda, nice to meet you too. What is your responsibility in the workplace? Mm-hmm. My responsibility in the workplace is, ¿cómo me dijo que decía 91? 91. 91 for still 46. O sea, 91 para el estilo, 46-96, algo así. Uh-huh. Sí, comprendo el punto. Porque como nos está hablando de nuestro lugar de trabajo. Sí, ¿verdad? Yo sé. Ajá, sí. Entonces. Lo que pasa es que es un lenguaje, sí, pero así se dice 91 y todo. Lo que pasa es que es un proceso que ustedes entienden que así se dice. Uh-huh. Bueno, entonces ahí la llevamos. Ahí ok. La llevamos. Ok. Va, entonces así, Carlita. My responsibility in the workplace is ese es su párrafo. Mm-hmm. 91 for in my workplace, dijo. Sería. Ajá. Gracias. Cinco minutos nos quedan, dice. Ok. En eso practicamos. Ajá. Ajá. A good day. T
Teacher. Vaya, y yo preguntaría, and you, ¿qué sería usted, Evelyn? Uh-huh. Usted me respondería ahí. Are you Evelyn? Con el nombre siempre para que sepa. Are you? Ah, yo le voy a decir, I am very well. Very well. Teacher. Very fine, thanks. Para preguntarle a todos, pues, ¿cómo están? Podrías decirle as they are. ¿Cómo? As they are. Para preguntarle que cómo están. Para no decirle oh. How are you. No, pero que no quiere decir el how are you. Ajá. Otra forma de preguntar. Ajá. Depende, podría preguntarle, ¿está bien? Are you okay? Pero para incluirlo a los dos, pues estaría bien la pregunta, una pregunta para los dos. Sí, porque el you también es ustedes. ¿Están ustedes bien? Are you okay? Are you okay, Abba? Ahora, si quiere el más informal, pregúntele, hey, what's cookie, man? What's up, man? No, it's not right. What's cookie? Es más, ¿qué onda, vos? Y ya para responder esa pregunta, digamos, para decir yo estoy muy bien. I'm okay, I'm good. I'm good, solo así. I'm good, I'm okay. Estoy cero muertos. I'm tired, I'm busy, I'm bored, I'm happy. I'm very scared. I'm scared like Paulina yesterday with the earthquake. Ella fue la primera que lo sintió. Le dijo, chico, está temblando. Vámonos, tristeza. Yo les avisé. Yes, she did. Vaya, entonces, ¿cómo estamos ahí? Así sería. ¿Está bueno, Ronald? Yeah. Inspiration tiene que... No, es I am working in this tale. 3, 5, 6, 2. What? Pass me. Hola. ¿Qué me quería preguntar? Se fue, no me quiero responder, dije yo. No, hombre, sí que that's my work. I have to be jumping from breakout room to each breakout room. Tengo que andar saltando de una en una. Son 7 salas ahorita. Eso le digo yo. Han de haber salido bastante y... rapidito entra una y ahí se va para la otra, le digo. Yeah, 7. No, solamente quería saber cómo decía gracias igualmente, pero lo puse como thank you, see you later, nos vemos luego. Ah, ahí nos vemos, exacto, it's better. Eso era, como yo dije, pues no está ocupado, dije yo. Así que así pasa, le digo, son 7 salas y paso saltando de una en una. Y a veces algunos me preguntan, algunas otras no, solo la supervisión, so I'm going jumping, like the jumper. Have you seen the movie? ¿No has visto la película El Jumper? No. Buenas. Él es alguien que le dan el poder de saltar y puede saltar, por ejemplo, de Estados Unidos a Egipto. Ay, El Jumper. Sí se llama, pero después lo buscan. Bien original la movie. Ah, pues algo así siento. Dígame. Teacher, sería women's underwear. What? Underwear. Underwear, women's underwear. Women underwear. Women. Let me see. Underwear. Con esa de women. Women. So when. Bueno, hemos terminado. Woman. Pretty woman. Walking on the street. Pretty woman. Pretty woman. Woman underwear. Woman underwear. Okay. Yeah. Thank you. Woman underwear, that's why you have to remember. Underwear. Underwear. Apasionada más underwear. Es una más e. Underwear. Underwear. Underwear, okay. Woman underwear. That woman is pretty underwear. Woman working on the street. Pretty woman. Medio segundo. I know, but it's girl. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world?
And if you see one, and if you did what she crying, crying. Hey, if you happen to see the most. Oh, pretty woman walking on the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one can look that good, just mercy me. That's it. Hmm? Okay, guys, remember that we are going to go away with a conversation according to how we created the groups. In this case, Aide, Leonel, and Norma, they are the first one. Empezamos, teacher. Yes. Okay. Here we go. Flores, empieza tú. Yeah. Yeah. Hello. Good morning. Are you Miss Guzmán? Yes, I am. I am Mr. Flores. I am the coach. Nice to meet you. Hello. I nice to meet you too. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Norma. What do you do? I am in charge of the baking area. Very, very good job. Everyone. Ahí habíamos llegado. Ahí nos quedamos. Se quedó a media la conversación, se la cortó. El gerente, vaya, el jefe llegó en the bus. Thank you, don't worry. Vayan a trabajar, no digo. Sí. Déjenme estar platicando. Let's go to work. They tell, yeah. Good. Brenda, Jorge. Bueno, no sé si Jorge pudo estar ahí. Y Carla. Jorge, he was working. Hi, Brenda. My name is Carla. I am seguin worker. Hello, Carlita. Nice to meet you. What is your responsibility in the world, in the workplace, Carlita? My responsibility in my workplace is 914 Steely 44695. And you? I am working in the steel chain, the 3562. Oh, fantastic. Excellent work. Thank you, Carlita. So let's see what teacher. Style. Yeah, style. 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 Yeah. Okay. Cristian, Diego y Evelyn. Estoy resentido por la foto, pero no se preocupen. I forgive you. De todos modos, ponches los dichos, los que lo cacharon. Thank you. Yeah, ready. Listo. Yeah. Okay, empecé. Hi, guys. How is it going? I am fine. I am going to my workplace. Me too. Oh, really? Diego, what area of work are you in? I am in the quality department. And you, Evelyn? I am in the department production. And you, Christian?
I am warehouse department. I am easing in charge of taking car parts to the production line. And you? I am in charge of maintaining the quality of the final product. Final product. I am sewing, making sweater. Only t-shirt. Okay, sewing, that is cosiendo. Sí. Okay. Yeah. Line, final sewing production. Production department. Siempre en inglés va primero el adjetivo y luego el noun. Production department. Thank you. Paulina, Ronald y Wendy. Okay. Hi, guys. My name is Paulina. Nice to meet you. What's your name? Hello, Paulina. My name is Wendy. Hi, Paulina. I am Ronald. Are you okay? I am fine, Paulina. I am fine, thanks. In which area are they? I am in the customer area. Oh, I am a chef and I am in charge of the kitchen. Okay, it's a pleasure. Thank you, Paulina. See you later. Our pleasure is all mine. See you later. In what area are you guys? I mean, because si usted le pregunta en qué área are they, está preguntándolo por ellos, pero no es a ellos, sino que tiene que preguntarle en qué área están ustedes. In what area are you? Okay. Veamos. Selena, Walter y Yanira. Okay. Hello, Selena. How are you? Selena. I am fine. And you? I am fine too. I present to you Walter. Hi, I am Walter. I am in the chains of Stein area. Hello, Walter. You are in the same area. Was it Walter? No. No, Selena. I am in a production team. Yes, I am a different area where I support the teams in the training. And your Selena, what is your area? I am in the area of production also. Okay. See you later. See you later, guys. Thanks. Okay, Yanira, I will introduce you to. Te voy a presentar a. I will introduce you to. Okay, teacher. Thanks. Okay, I will introduce you to Walter. I mean, that's okay. Mm-hmm. And Diana and Mr. Parrilla. Hello, my name is Carolina. Nice to meet you. Hi, Carolina. Nice to meet you. Too. I am Luis. I work for Heinz Brand Confecciones Gilboa. Oh, sí. Does Heinz Brand have many branches? We manufacture women's underwear and sweater.
Where are the headquarters? Repeat, Carolina. Ocidas, Heinz-Brands, Confecciones y Boa have many branches? Yes, I do. We have 5 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in North Carolina. Oh, thank you. Thanks you. See you later. Finish, teacher. Okay, solo una corrección. Where is the headquarters? Porque el cuartel general o la oficina central es una nada más. Por eso es, where is the headquarters? Okay, teacher. Okay. And the last group, Dennis Gerardo, Edwin Ernesto y Griselda. Bueno, vamos a intentarlo, teacher. Dice, hello, how are you, Danny? Hello, I'm just fine, and you? I'm okay. What are you doing, Danny? My job is for say word lot for suspending letter producer. What about you, Edwin? I'm repairing and cleaning the machine in the workshop. Griselda, what about you? Hi, guys. I am in quality department. In this area, we ensure the quality of the products. So I am in the processing area. In this area, we guarantee the quality of the new styles in the company. Chan, chan, chan. Excelente. Finish, teacher. Thank you. That's okay. Thank you. Okay. So that's it, guys. Everybody did good. Clap for everybody. You can sing like Dora. Guys, we did it. Boots, monkey, we did it. We did it. We did it. We did it. Okay, here we go to the attendance list. Yes, lo hicimos. Just in English, we did it, we did it, we did it, we did it. A medio palo lo hicimos, teacher, pero ahí lo hicimos. Hey, guys, we are learning. That's why I'm trying to correct you. Don't worry. You did good. Okay? Let me go to the attendance list. Okay, and also I'm gonna announce the winner of the lotto. Edwin Ernest, and I'm sorry, Aide Romero. Aide. Okay. Sí, teacher. Sí. Present. Present. Brenda Cerón. Present. Selena Janet. Present, teacher. Cristian Eduardo Rodríguez. Present. Dennis Gerardo Vázquez. Present. Diana Carolina. Diana Carolina. So sorry, I'm free. Diana Carolina. Diego José, sorry. Present. Edwin Ernesto. Present. Edwin Flores. Present. Evelyn García. Present. Griselda Yamilet. Here. Henry Castro.
Isabel Rocío. Jorge Antonio Andasol. Good. Karen Lisette Blanco. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo Rivas. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Present. Paulina Olimpia Peña. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel García. Walter Enrique Flores. Present. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Good. So, I'm going to show you some companies from El Salvador. They were founded here in El Salvador. Which is this one? Do you know which is this one? It's the Adoc. Adoc, burros. Adoc. Do you remember burros? Yes. The famous yes. Burros. Burros. What about this one? Diana. Diana, everybody. I like David or Angel from Diana. My mom worked for Diana for a long time ago, and I love babies. Los quesitos. Also, but for me, I like babies that they were like, And they were founded by Salvadorian people, guys. This was founded by Roberto Palomo, I think so. And this one was founded by Don Pablo Tesac in 1940 there was a lint. Yeah, I think so. It was a lint. Un préstamo. Or it's a loan. A loan. Un crédito. A loan from Mr. Max Solano, I think so. And after that is history. What about this one? Prado. 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 Yeah, Prado. What about this one? Muebles Molina. Muebles Molina, tu mejor inversión. Estamos grandes, teacher. Oh, thank you. No, okay. Me refiero a que eso ya ni existe. ¿Cómo no? No, sí. But they are not so famous right now, but they still exist. De hecho, todas las que le he mencionado existen. Solo que, por ejemplo, ellos, they still belong to la familia Palomo. Esto ya no le pertenece a la familia Tesac porque dividieron las ganancias. And right now le pertenece a la familia de uno de los ex asesores del partido oficialista de 1990 al 2009. Por ejemplo, creo que él también, el del cual, de la persona al que estoy hablando, era el dueño de ACES, por ejemplo. Y Simán, por último, los careros de Simán. Yeah, but they belong to here. They came, la familia Simán, the Simán family, they came in 1930s and they started to sell fabric, you know? Ellos empezaron a vender tela. Yes. And after they create this big empire, okay? Mm-hmm. Iba a poner Kismet, pero I don't know if you know. Some of you don't know. No existe Kismet. Yeah, do you know todos Kismet? Los que están aquí no conocieron Kismet. Solo es lo que yo digo, que son grandes, teacher. You are too young because you don't know, I mean. You don't know Kismet, quizá. No, I mean, I was writing down companies that they belong just from Salvadorian people. Also like Kismet, it was Vidri, Freun, something like that. I mean, some of this family, they were not originally from El Salvador, but they were born here in El Salvador long time ago. Like the Simán, I think so, that the Simán are like Turcos, or no recuerdo. I think so that they are like Turcos and something like that. Mm-hmm. But they came in 1930s,
And they, as I told you, they started to sell fabric. And that's why Roberto Palomo is from here. Don Pablo Tesac is Turco also. He came here in 1940s and he get along from for, they say the history says that it was about for $40,000 to start the company, and he did. I don't know if you can mention another one. La Constancia. La Constancia. Ah, yeah, they belong a Los Mesa Ayao, I think so. Los Mesa. Los Mesa Ayao, yeah. Industrias La Constancia. What else? La Cascada. La Cascada, yeah. They were creating the Cola Champagne. Yeah, the famous Cola Champán. Viendo a mi lugar, la tierra natal, en donde ha nacido, terruño de amor, El Salvador, donde yo vivo. Lo vamos a lanzar de cantante, quizás. Acabar una tarea de cantar algo. Hey, guys, you don't know how much history I have in my head, okay? I have a lot of history in my head. You can ask. Ajá, another company. Oh, another announcement like Bacaolinita, Bacaolinita. Another company, another big company. I mean, another famous company from El Salvador. Sepa. Ah, yeah, but Sepa is an autonomous. In this case, Paulina, Sepa es una autónoma. It means that they belong to the government. Pertenecen al gobierno. No sé si conocen, tal vez alguno de ustedes conocen al Pollo Campero, no sé. they are like a traditional here in El Salvador, but I think so that they are from Guatemala, no? Yes. Kentucky, they are from the U.S. Founded by Colonel Sanders in 1950 and sold to PepsiCo in 1967. Little Caesar from the U.S. O tal vez Mike. Coca-Cola, no sé. Mike, yeah, they are from here. Mike. Y la Coca-Cola is a big company. It's a big empire. Una empresa que ya no existe es una que llamaba Tampico. Ah, yeah, but they were from Mexico. Yeah, Tampico. No, but here from El Salvador, Almacenes Brigitte, Supermercados Europa, La Tapachulteca. Lido dice allí. Ah, Lido. Yes, Lido. Bueno, los cakes Lido. Lido. The hardest cakes, los más duros, but the more traditional. Claro, con Coca-Cola. Pero son buenos. No, they son are buenos. Delicious, but they are like very hard. Sí, pero son buenos, teacher. Con coffee. Ya lo dejo. Yo solo eso como para mi cumpleaños. Excelente. Oh. Traditional. Tiene cliente fijo ahí al lido aquí, ¿eh? Sí, aquí hay un cliente, pero. Biggest. What about Biggest? Biggest, las mejores hamburguesas. Exacto, las mejores hamburguesas al carbón. ¿Y tu bolsa? ¿And your purse? ¿Y tu bolsa? ¿You lost your purse? Yes. Okay, guys, they are. ¿Ah? Parece que solo un Biggest queda ya, ¿verdad? I heard that is close to Aguilares, but I don't know if it is true. Sí, solo el de Aguilares estaba, no sé si ya lo... I don't know yet. I visited the biggest of Zacatecoluca once ago. No, digo que visité, niños. Digo que visité. Todos los diciembre pasaba yo por el biggest de Aguilares. I visited, but in my case, I visited one long time ago, Biggest Zacatecoluca. No, el último era el de Aguilares. Dice. No, pero yo visité porque había uno en Zacate, en una esquina. Había, teacher, pero ¿hace cuánto fue eso? When I was young, I'm just living my memory. No habíamos nacido varios aquí. Ah, ya estamos grandes, teacher.
Los 90, porque no lo conocí. Dice Edwin que no había nacido. Dice, no había nacido todavía. Quiero ver, Evelyn del Carmen is here. Evelyn, you are the winner of the lotto. Okay. Okay, guys. Now, I think, dígame. Dice, una pregunta. Una, en la introducción, usted dijo que hasta el 26 de julio iba a ser la revisión total de la plataforma. A ver, estamos en julio. No, en agosto termina, digamos, lo que pasa es que, bueno, antes de que salgamos se va revisando por unidades. Cada unidad termina el martes, pero creo, por ejemplo, esta unidad terminó este martes, que fue hoy 18, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Que fue ayer, sí. 18. Va, la próxima unidad terminaría en julio 25. El miércoles yo tengo que revisar qué hacen esas tareas. Quiero ver 1, 2, 3. Creo que vamos a trabajar el lunes 31, luego vamos a vacaciones. Creo que 1, 2, 3, 4. O sea que el lunes 7 de agosto yo tendría que revisar la unidad 3. Y hasta la si no estoy mal, el lunes 14 de agosto tendríamos que terminar el curso. No estoy seguro, voy a revisar, pero ahí tendría que revisar ya todo. Va, pero la otra semana tiene que estar la unidad 2 y el examen de medio curso. Okay, Dicho, solo una pregunta, porque nosotros, bueno, no sé si el mismo formato tiene usted, nos metíamos a la plataforma y revisamos, hacíamos algunos ejercicios en la plataforma. En los anteriores, ¿verdad? No sé si usted lo va a hacer también o solo... Usted me dice, yo generalmente, por ejemplo, los he dejado más a su autonomía. Varios me preguntan, por ejemplo, por chat en el WhatsApp y creo que les he logrado responder. Voy a, a veces, si hay así algún ejercicio muy fuerte, entonces sí, les ayudo, digamos, a todos y les voy dando claves. Pero ustedes me dicen... Por mí no es problema. No, solo era una pregunta porque siempre en los anteriores nos metíamos en la plataforma y íbamos resolviendo algunos ejercicios, ¿va? Solo era una pregunta, si no, pues... No, sea... pero con gusto, por mí no hay problema. Ahora, a veces, como les digo, quizás en lo que yo por lo menos lo he tratado, casi siempre, digamos, lo dejo, háganlo y si usted tiene algún problema, me avisa. Como le digo, creo que dos me mandaron hoy por WhatsApp, mire qué tengo que hacer acá. Creo que con gusto le respondí. Entonces, o también me puedo quedar o me explica así, o a mí lo que me ha pasado es que el grupo me dice, mire, este ejercicio no lo entendemos. Entonces, todos ahí sí vamos a la plataforma y lo resolvemos entre todos. Pero, si no, pues, porque siento yo que les digo que los dejo a esa autonomía que ustedes vayan resolviendo. Igual, si tienen alguna duda, me la hace saber, con gusto le ayudo. Y si es un ejercicio que yo veo que tiene algún problema o alguna dificultad extra para todos, entonces sí les digo, chicos, let's go to the platform and we are going to review this exercise. Okay, gracias. Okay, bye, you can close your eyes and go to your bells to dance. Bye. Cántese otra, teacher. Teacher, otra, teacher. Have a good night. Cántese otra porque esa ya. Ya vamos a buscar otra. Primer grupo que me pide otra. Come on. Esa es la clásica. Esa es la clásica, okay? That's it. Es como es la clásica. Pero voy a buscar otra. Good night, pues. No, para cuando no termine le voy a decir, please don't go. Please don't go. Good night, bye bye. Bye. Have sweet dreams. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Good night. Qué mala soy. Why? Estoy haciendo yo aquí todavía. Chao. Chao, pelo. Okay, Evelyn, how can I help you? ¿Cómo le ayudo, Evelyn? Yo me quedé en los ejercicios.
De la plataforma en el 11, no la entiendo. Vaya, con, en el 11. ¿Sí? Vaya, no hemos dado esa clase. Esa es una parte. Dios. Ahorita vamos del 1 al 5. Hoy debería de hacer el 6. Mm, o sea, y el 11 quizás no le entiende porque no hemos dado esa clase. Ajá. Y como no la hemos dado, no conoce el tema. Ajá. Ya, pues entonces, los passive voice no le entendí mucho, teacher. Ah, los passive voice. Ajá. Uh-huh. Vamos a ver si hay un passive voice. Teacher, ¿y para saber más vocabulario? Leer. No hay otra forma, Evelyn, que leer. Es decir, dependiendo de lo que digamos. Yo cuando la gente me pregunta, mire, ¿cómo, how can I improve my pronunciation? ¿Cómo puedo improvisar mi pronunciación? Vaya a cantar. Busque canciones de los 70, 80, 90 y cante. Uh-huh. Ahora, ¿cómo puedo obtener más vocabulario? Una cosa puede ser viendo series de televisión. En un idioma, por ejemplo, viendo los subtítulos, pero anotando. Y la otra puede ser leyendo. Ajá. O sea. Sí, hay mucho material en Facebook, en las redes sociales. Pero hay mucha diferencia entre las traducciones. Algunos dicen que quiere decir una cosa, otros otra. Ah, bueno, Evelyn, pero para eso, por ejemplo, yo siempre recomiendo esta aplicación, Evelyn. Ajá. Esta es la aplicación que yo recomiendo. WordReference es un diccionario y ahí le da qué es la palabra original y cómo se puede usar en su contexto. Yeah. Por ejemplo, voy a ver si le puedo mostrar aquí. Word reference. Voy a compartirlo antes de compartirlo el otro. English definition. Una palabra que se le venga hacia. Ah, va. Record. Veamos, uh-huh. Aquí está. Ya la comparto ahorita. Compartir. Vaya, por ejemplo, mire. Aquí le dice record as a noun. As a verb, o sea que es un nombre y es un verbo. Y aquí dice, como verbo, ¿qué puede significar? Mire, tiene 4 significados como verbo. Uh-huh. Y luego tiene como nombre o como sustantivo, tiene otros 10 significados acá. Ah, no, tiene, bueno, acá tiene 4 y aquí tiene 6 significados. Y acá tiene como adjetivo también otros significados. También, mire, aquí aparecen los idioms. ¿Qué es un idiom? Un idiom es como un dicho que uno dice. Cuando dice, como por ejemplo, el que anda en la miel algo se le pega. Uh-huh. Entonces, va, por ejemplo, aquí dice un idiom for the record. Mean for publications. O sea, significa que lo publicaste. O sea, como que algo así como que no te podés callar, creo. ¿Ah? Uh-huh. Of the record es que no lo publicaste, o sea que está, o mejor dicho, esto está lejos del público, digamos, como que es bajo de agua, podría decir, que un documento está bajo de agua, of the record. ¿Ah? Y on record dice que existe como un asunto de conocimiento público, conocido. ¿Ah? Tus, ¿qué? Keeping information, él mantiene información acerca de sus enemigos. Entonces, acá, por ejemplo, este es uno de las aplicaciones y diccionarios más académicos. Porque si usted uh-huh. se va a algunos del Facebook, maybe you are gonna find, va a encontrar diferentes significados y cuál es. Pero mire uh-huh. este, por ejemplo, acá le puede dar los sinónimos. Mire, aquí se va y le da los sinónimos. Mire cuáles son los sinónimos. Write down, jot down, mark down, register, note, catalog, transcribe, put something on paper, preserve, journalize,
chalk up, spill ink, put something in black and white, index, enumerate, tabulate, sit down, get down. O sea, por eso este es el más académico. ¿Ok? Uh-huh. Bueno. Eso, vamos a ver ahorita si ya encontré lo que andaba buscando. Sí, ya lo encontré. Comparto un poco. Va, vea. Básicamente así está dicho. Esto es la passive voice. La uh-huh. voz activa es cuando usted, Evelyn, hace algo. Aquí podría decir, Evelyn abrió la puerta. Uh-huh. Pero en la voz pasiva, se llama voz pasiva porque la hace el objeto. Yo podría decir, la puerta fue abierta por Evelyn. Y vea que entonces la puerta pasa a ser el subject. Uh-huh. Usted pasa a ser el agente. Y acá es donde se da la voz pasiva. El verbo pasa a estar en pasado participio ayudado del verbo to be. Ah, ya. Eso es. Entonces, algo que tengo que saber para hacer la voz pasiva es el past participle of the verbs o el pasado participio de los verbos. Yo mandé aquel día un enlace y le decía que con los verbos estos no hay problema porque como estos solo agregan ed. Tenemos problemas a veces con los verbos que no agregan ed, que son irregular verbs. Uh-huh. That's the point. So, I don't know if you have any question here. No. Okay. So, si no tiene otra pregunta, no sé, le ayudo de otra forma, you can tell me. No, así está. Ya hoy sí ya comprendió, ya nos quedó sí. Claro. Sí. Vale. ¿Comentarios acerca del profesor, about the class, about the teacher? No, ya estamos entrando en calor con el excelente. Teacher. Ya se van, olvidando de last teacher, porque uno tiene que así como de mi profesora, ¿por qué me la quitaron? Ajá. Entiendo ya que era, era profesora, ¿verdad? Sí. Pero ya la clase ya va más como con más confianza. Ah, ok. After six classes. Sí. Ok, Evelyn. So, then you can go to your bed and close your eyes. I'm going to look for another song. Thank you, teacher. Bye. Bueno, good night. Good night.